Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido, estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. No te preocupes que olvidaste solo en práctica, tica, tac, tiki, tac, solo en clock. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Santos Laguna. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que las Águilas del América vencerán a Santos Laguna. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbete a este canal. Es muy importante que actives la campanita de notificación y también que en este video dejes tu buen like. Y ahora sí, comencemos. Continúa la jornada número 4 de la Liga MX con este gran partido. Las Águilas del América reciben en el Estadio Olímpico Universitario a Santos Laguna en punto de las 9 p.m. hora del tiempo del Centro de México. Y como ya lo mencioné, es partido correspondiente a la jornada 4 de la Liga BVA Guardianes MX. Y bueno amigos, por un lado tenemos a las Águilas del América. El equipo del Piojo Herrera viene de empatar la jornada pasada 1-1 contra uno de los peores equipos del torneo, el Necaxa. Así es cracks, el América no pudo sacar los 3 puntos de Aguascalientes y eso la verdad les afectó, ya que de terminar la jornada pasada en primer lugar, ahora se encuentra en el segundo lugar de la tabla general y es por ello que el día de hoy tratarán de sacar los 3 puntos que los lleve de líderes y sigan escalando posiciones en la tabla general. El equipo de América suma al momento 2 victorias y un empate, lo que lo coloca con 7 unidades. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Santos Laguna. El equipo de Santos actualmente se encuentra en la posición número 10 de la tabla general y viene de empatar la jornada pasada frente a los Rayados del Monterrey. Y actualmente cuenta con 4 unidades, resultado de una victoria, un empate y una derrota. Y es más que obvio amigos que a Santos Laguna vaya que le urge sumar de a 3 puntos y trataré de hacerlo ahora cuando se enfrenten a las Águilas del América, aunque personalmente lo veo bastante difícil. Cracks, Santos Laguna se le está viendo bastante difícil, ya que 2 de sus mejores hombres están lesionados o bueno, el otro es baja, pero actualmente no cuenta con Brian Lozano y Gerardo Arteaga, por lo que tendrá que hacer un buen papel el Santos si quiere sacar la victoria. Y bueno amigos, el partido entre América y Santos Laguna podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN, en este caso será el canal 5, a partir de las 9 p.m. hora del tiempo del Centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar, y nos vemos para un próximo video.